invisibilizadas permanecen 50 familias asentadas subnormalmente en la comuna 14 en el oriente de Cali. Niños, abuelos y mujeres en embarazo viven desde hace 2 años en este lugar, en donde además de sufrir por el olvido estatal, soportan los olores de esta improvisada escombrera que, según ellos, carretilleros de otros sectores crearon sin ningún control por parte de la alcaldía. Están botando los escombros, están botando desechos, que eso da, mejor dicho, que no puede uno ni respirar. Los olores se meten a los ranchos, hay una cantidad de epidemia. Hay el caracol africano que se nos está metiendo ya a los ranchos y no se sabe qué enfermedad les pueda causar a los niños. Marta asegura que además de la falta de comida, empleo y educación, lo que más le preocupa son los peligros a los que se encuentran expuestos. Por eso reclama que la administración los reconozca como ciudadanos y les garantice una vivienda digna. Porque pues como usted verá, tenemos unas cuerdas que ya eso va muy alto, por aquí pasa la Comepal y todo eso, los olores, rata, cucaracha, hasta culebras salen y todas estas cosas. Don Arnoldo, quien se dedica al reciclaje, asegura que mientras su familia y la de sus vecinos viven en medio de la miseria, el alcalde ni siquiera se entera de que ellos existen y de los trabajos que pasan en esos improvisados ranchos. Por ahora estoy viendo una condición muy mal, porque este ranchito que tengo aquí, este ranchito, se está que se me cae. Yo aquí vivo muy mal con la familia. Comprensión y solidaridad solicitan los habitantes de este sector, quienes explican que la falta de oportunidades y la ineficiencia estatal los condujo a este lugar en donde simplemente luchan por sobrevivir. Y todos necesitamos que ojalá el gobierno también se ponga la manito de que si nosotros estamos ahí no es porque tenemos la comodidad es como para pagar un arriendo. Si tuviéramos la facilidad de pagar un arriendo, no estaríamos pasando de trabajo ahí. Para los habitantes de ese asentamiento, su comunidad es ejemplo de la pobreza y el olvido en el que viven cientos de caleños quienes han tenido que buscar la manera de subsistir en una ciudad gobernada por personas insensibles a su sufrimiento.